anniversary trip. Right. Slash wedding trip. See, that's why. Nah, aquí andamos en el aeropuerto. Ya nos vamos. I'm free. Oigan, vamos a Florida de noche. Estamos tomando un red eye. Vamos a tener un vuelo de 5 horas. Ojalá nos podamos dormir. O sea, George se duerme. Pero yo, para tumbar a esto, está cañón. Voy al baño. Porque ya vamos a abordar. Déjenme ir al baño y ahorita les cuento el chisme. Pues bienvenidas a un vlog nomás, un vlog nuevo. Estamos a punto, si no veo los vlogs de antes, les cuento el chisme. Mi esposo y yo vamos a la boda de un primo de él en Florida, en Fort Lauderdale. Y aparte, medio que estamos festejando nuestro aniversario de 10 años. ¿Dónde está mi marido? Ah, ya está. Entonces, pues un mini break para aprovechar los momentos. Fort Lauderdale, Florida. Ya llegamos, manas. Y yo estoy un poco devastada porque dormimos solo 4 horas, pero está súper bonito aquí, vean. Está hermoso. Estamos un poco aguitados porque está fresquito. Estamos literal, ahorita les voy a enseñar, estamos literal enfrente de la playa y yo de que no, quiero que salga el sol y haga calor. Creo que el domingo va a estar mejorcito. Y pues el domingo es el día del Super Bowl, lo cual va a estar súper nice. Ahorita ya desayunamos, les enseñé un poquito lo que almorzamos. Estuvo bien. Pero pues bueno, ya es casi la 1. Oh, there's a juice place there too. ¿Qué quieren ver aquí? No me quieren andar viendo a mí como siempre me ven. Pero les está diciendo yo es que hay un lugar de jugos. Ay, vean qué bonito. Aquí es, vamos a venir por un café porque el café que estaba en el lugar del restaurante se veía súper X. Y preferí venir a descubrir un coffee shop. Estamos recogiendo el traje que rentó el Josh. Lo que hizo es lo rentó desde Los Ángeles para recogerlo aquí, para no tener que traerlo en la maleta y que se arrugue o así. Entonces le dije, obviamente, pruébatelo. El de que, bueno, ya, no nos vamos por el lío. No, te lo tienes que probar. ¿Qué haces que si llegas, o sea, un día, o sea, mañana en la boda, y está largo o no te queda? Entonces le dije, ahorita te lo pruebas por si cualquier cosa. Y como niño chiquito, dije, ay, ok. Y le dije, todo, hasta la camisa te pruebas. Yo como mamá. Pero sí, regresamos al hotel y nada más como que bueno, yo me pinté tantito, nos cambiamos. Porque solo, les digo, solo dormimos 4 horas. Entonces cuando yo les grabé del café, todavía andaba medio. Ya. Está hermoso aquí, hermoso. El tiempo no tanto, pero la ciudad sí. I know. Vinimos otra vez al hotel a dejar el traje del Josh y nos quedamos a descansar tantito, pero ya nos tenemos que como que medio empezar a arreglar porque tenemos que estar listos a las 7 en la cena antes de la boda y está media hora de aquí el lugar. Entonces yo no alcancé a hacerme mis uñas malamente porque no tuve tiempo ni pedicure ni manicure. Ya sé que va a ser una fortuna aquí, pero nada más quiero checar cuánto. Porque no creo poder ir a hacérmelas a un lugar más barato por aquí o más profesional. Pero, pues bueno, no pierdo nada en preguntar. Y quiere Josh ver la alberca. Y si no, pues ya, voy a venir a arreglar. Pero ni brillito ni nada me puede traer, manas. Como va toando, como siempre. I'll check the pool with you. Este es mi outfit del día, porque está haciendo frío, pero pues mínimo es un delirio. Andamos iguales sin querer, se los juro que jamás haría esto de él. I know where I'll be Sunday. Oh, it's heated. Nice. Yes. Very nice. Very cold. No, it's gonna be good. Yeah. When we do it, since it's heated. Yeah. Why is it so cold? The Barbie cabana. Está increíble.
está súper bonito. El W. Estamos en el W, por cierto. What is that? Oh, this is so cool. Wow, hon. Right. Yeah, this is amazing. Ya estoy lista, manas. Esto es lo que me puse para el rehearsal dinner. Oh, I was just wondering if your restaurant is still serving breakfast. Ana, ando aquí de inventada, pero me puse estos patches, eye patches, para parches de los ojos para ver si me humecta las ojeras y no me veo tan mandada para la boda. El George anda en la alberca y yo me estuve como quedando un self care en el hotel, me bañé y todo eso. Voy a ver si me hacen las uñas ahorita, de casualidad, y aunque sea, oiga, no tenían cita y como que lo hice adrede, o sea, yo me tomé mi tiempo en hacer lo que necesitaba hacer. Yo me hice pedicure, nada más me falta traer las pintadas. Manicure no me hice porque dije, bueno, ahí me van a hacer, según yo. Pero la verdad ya no me dio tiempo de ir a un lugar como... ¿Qué es eso? Ya no me dio tiempo de ir a un lugar... Les digo que ni modo, no me dio tiempo de hacerme las uñas. Ni modo, voy a ir por el George para decirle que ya. Pues me voy a empezar a peinar y así. Pues ya saben, manas, cuando no tuve tiempo de hacerme todo desde allá, ni modo. Yeah, with the sun like this, I can barely see. What? Oh no. Manas, pues ya estoy lista para los... Listas, manas. Ya sé que parezco Hello Kitty, ando súper roja, pero es porque no me duran las chapas, se va a quitar. Se va a bajar, me dice, yo creo que estás un poco roja. Ya se oigan, mis amigos me dicen Hello Kitty por algo. Me decían, cuando me arreglaba así. Vean qué guapo el Josh. We are wedding ready. Este es mi vestido, de puerco completo. Vean, les enseño mi outfit, mi vestido. Está sencillo, para andar cómoda. Y si oigan, ya nos vamos, no voy a ver la cámara, pero les voy a grabar por el celular. Just water. Manas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Yo bien, desvelada. No lo puedo creer, pero llegamos al cuarto hasta las 4 de la mañana. Yo los pongo aquí tantito. Hasta las 4 de la mañana, ¿lo pueden creer? Fuimos a... O sea, la boda estuvo súper divertida. Chines, no tengo mi tripié. Espérenme, déjenme sacar mi selfie light de aquí. Estoy agarrando... Ahora vamos para el baño.
Fíjense que la boda estuvo súper, súper divertida. Ahorita ya vieron clips de seguro. Me encantan las bodas judías. Me encanta lo divertido y lo que te contagian con las tradiciones que cada cultura tiene. Amo, amo totalmente eso y me divierto muchísimo desde el principio. Estuvo muy bonita. Estoy tan feliz de que hayamos venido. Obviamente siempre íbamos a venir, pero es el lado de la familia de mi esposo que yo amo y adopto. O sea, claro, es mi familia. Ay, no, son un amor. El primo de Josh, que sé que me van a preguntar, o sea, el papá del novio es el hermano de la mamá de mi esposo, ¿ok? Entonces somos del lado del primo, del lado paterno. Y amamos a los tíos de Josh, o sea, su esposa también la amo mucho y su prima, o sea, lindísimas personas. Ellos nos han venido a visitar a LA, de hecho, pero ya tienen mucho desde que Michi estaba chiquita y queremos planear que vengan. Y también la familia de la novia, increíble familia, ellos son de Puerto Rico. Entonces, había muchísimos latinos y yo feliz. Pero sí, estuvo súper bonita la boda y no he bloqueado. Ay, es que no puedo dejar el celular en ningún lado aquí, qué ansia. Vean, está el baño mini y no tengo así como que cero para colocarlas. Y les quiero contar chat mientras me arreglo. ¿Qué hago? A ver. Bueno, creo que ahí me logran ver un poquito. Es lo mejorcito que pude hacer. Están arriba de un bote de agua que hay mini, medio que puse un setup en lo que me arreglo. Porque vamos a ir a desayunar, Josh y yo. Ah, les digo, sí, ayer, o sea, después de la boda, todos fuimos al hotel sede. La mayoría se están quedando en otro hotel. Y pues ahí estaba como que supuestamente como que el barecito abierto y así para seguir la fiesta, ¿verdad? Y estuvo súper bien. Nomás que ya al final George se puso a rapear. Sí, como siempre. O sea, su primo también es como George. ¿Se cuenta que George era como que el hermano mayor, saben? Entonces todo lo que hacía George, su hermano, su primo, más que es más chico, era como que wow. Así que siguió muchos pasos del George y también estaban rapeando y freestyling en la noche y yo me estaba muriendo de frío. Entonces yo estaba adentro en el área de adentro con su prima platicando cosas super padres. Ay, espérenme, no la vale. Ya salimos del cuarto, chavas, y este es mi ovni. Traigo los lentes que me regaló el Josh ahora en Navidad, que solo quiero traer cuando ando steak para que no se me maltraten tanto. Me puse este ovni porque quiero andar súper casual y súper a gusto. Medio que playerito, pero medio que te cubres porque la brisa está bien fría. I'm good, thank God. El Josh está como que sudándole un poquito. Yo ando bien, manas. Vamos a ir a dejar ese pinche traje y a almorzar. Me estoy muriendo de hambre, pero este hombre es tan ansioso que, o sea, si no vamos a ir a dejar el traje primero, va a estar todo ansioso cuando estemos almorzando. Yo quiero comer a gusto, vamos a hacer pinche traje. Estamos en las olas. Sí, se llaman las olas aquí. Pero, o sea, no sé si esto es las olas o esto es las olas. Ok. Yeah, this is las olas. This one. Aquí es como que ya downtown y estas son las olas.
Vean qué bonito. Lo voy a enseñar a mi mamá. Ya nos había dicho un amigo que vengamos aquí. Y originalmente dijimos, bueno, venimos a ver el Super Bowl aquí, pero estamos invitados a ir a verlo con la familia. Entonces, por eso quisimos venir a almorzar aquí. Y como que a ver todo esto. Vamos a ir a la casa de la familia, entonces voy a dejar aquí la cámara porque la verdad traerla está medio pesadito, pero yo como que ya les grabo, mana.